qué cancioncita tiraron los muchachos ahí, muy duro, señores. Bienvenidos a Whatever. Muchas gracias. Ellos son Múcaro. Qué rico, okay. Qué sensual se oye eso, Múcaro. Wow. Diablo, señores, en verdad, esa canción tuvo tan dura que ya yo quiero que tú se acabe. ¿Cuántos minutos fueron eso para cortar esta vaina? Porque para que no la dañen, que yo preocupándome por ustedes, porque esa canción tuvo de toda la fucking vaina. O sea, una nueva que viene de un diquito que viene por ahí. Diablo, yo me iba por ahí, pero lo iba a dejar por ahorita. Ah, para que veas. Ok, ya que tú mencionaste eso, ¿y el disco para cuándo? Porque ustedes tiraron un live. Qué loco, a sinceridad, a mí me gusta mucho, no porque yo sea amigo de los tres. O sea, no, ustedes se pueden cuidar. A mí me gusta mucho porque me gusta la banda, pero no le hace justicia a la banda. Te lo he dicho, yo creo que no se lo he dicho a Toito, pero se lo he dicho a Manuel, que no le hace justicia a la banda. ¿Y el disco duro, pa' cuándo? ¿Qué es lo que es? Viene por ahí. Y ya. Está en camino. No. De hecho, empezamos a grabar la semana que viene, pero eso está, podemos decir que antes de que se acabe el año. Antes de que se acabe. Claro que sí. ¿Van a hacer release? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuáles son los planes? Todo lo que más. ¿Todo? ¿Van a tirar cassette? ¿Y VHS? ¿Qué es lo que es? VHS, 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 no, pero cassette. Somos hipsters, es la onda, ¿no? Papá, duro. Un cassette. Un casecito. Un dique con la foto del dique. Supuestamente va en vinilo también. ¿Vinilo también? Toda la vaina. Vamos a tratar. Coño, diablo, me dio como está calor y de todo. Hace calor. Coño, qué rico. Ay, que hace calor. Sí, porque tú estás sudando como desde que saliste de tu casa. Tú empezaste a sudar. Tipo se bañó y ya te va sudando. Si él se bañó, dejó de caer agua, él se seguía bañando porque era el sudor que se estaba. Ay. No, pero vamos a dar la próxima canción que estoy muy excited. ¿Estás excitado? Excitado, sí, estoy excitado. Dale, ¿no? Josué, ¿cómo se llama esa canción? Espérate, ¿cómo se llama la primera canción? Muy importante. Así mismo se llama esa canción. ¿Primera canción? No. Lo que pasa es que eso viene con el disco. Se revelará. Ok. ¿Tú sabes que eso? ¿Cómo se llama la canción que vas a tocar ahora? Esta se llama La Angurria del Deseo. Esta estaba en el primer EP. Ok, duro. Dale, La Angurria del Deseo. Angurrioso, maldito. Thank you.
decir wow después de la canción, ¿eh? Sí. Ese es como mi intro. Así como ustedes tuvieron el tuyo, yo entro el mío, así. Wow. Señores, ya que nosotros tenemos el tercer ojo abierto, ya que estamos iluminados, ya que estamos... Ya que estamos iluminados, yo le tengo una pregunta. ¿Cómo ustedes denominan su sonido? Yo quiero así, porque hay mucha gente... Tú sabes que es del país de la maravilla, ¿sí? Es del país que la gente oye una vaina y empieza a inventarse género. Empieza a tirar como paquetico, como la DNCD. Así, empieza a tirar ese paquetico, a ver si la pega, así. Y yo quiero que ustedes le digan... Yo quiero que la gente que vaya a ver el video, que ustedes sepan qué es lo que es, pero de parte de ustedes. ¿Cómo ustedes se perciben? ¿Qué somos nosotros? Tres guardias, aparte rock and roll. Sí, es que tenemos de todo un poco. Pero la mayor, o sea, yo creo que la mayor carga es... Hasta ahora ha sido Stoner Doom. Stoner Doom. Yeah. Definitivamente. Mm-hmm. Grosero. Es el sonido. Grosero, gros. Una planadora. No, yo no. Pero como... Sí, ya fue variando. Ya. Imagínate un bulldozer, pero pintado de morado. Exacto. Un bulldozer morado. Pintado de morado. Sí, ¿y por qué morado? Psicodelia. ¿Eh? ¿Por qué morado? Psicodelia. Claro, ¿tiene psicodelia? Diablo, yo... ¿Por qué yo pregunto? Ahora yo pensé, ¿por qué yo le pregunté a tu tigre esa mierda? No quería, entrevista, mierda, mano. Ok, Stoner Doom. Tú sabes que yo siento que de alguna manera, Múcaro, ustedes tres, desataron una dosis de Stoner en el país. Porque gente que no oye el género, ni sabía ni la más remota idea lo que era Doom, vamos a empezar por ahí, o sea, está oyendo de que bandas, o sea, per se, o sea, después de que ustedes se fueron para Perú, esa vaina aquí hizo un boom. O sea, el mismo Manuel Muese me mandó para el Levante de allá, que creo que tocaron con ustedes. Sí. De qué Chile, loco, que yo me fundí sádico. O sea, yo ando así por la calle, así. Es que eso en América Latina está... Tiene buena. Ahora tú dices, o sea, ¿siempre o ahora? No, ahora. Ahora. Y está regado. Está regado. Está como la mierda. Okay. Y ustedes hicieron la banda... No, regado como los paquetitos. Como los paquetitos. Ay, Dios mío, tu tigre, mano. Y, ok, ustedes empezaron a tocar, o sea, ustedes hicieron Múcaro porque ustedes querían tocar Stoner o porque vieron, porque mira, el otro se está sonando en Latinoamérica, vamos a lograrlo, vamos a hacerlo aquí. Mira, eso fue básicamente, nos gusta el rock de los 60 y 70, pero veníamos de banda de metal. Entonces fue inevitable. Sí, fue inevitable. Ok, fue inevitable, ok. Fue, también era como... Me asusta porque... Harto de tocar lo mismo. No, bueno, no harto de tocar lo mismo, pero... También traté de buscar como un sonido... Dilo, que tú estabas harto de tocar metal, dilo, porque no hay problema, tranquilo. Doble pedal. Te saltaste de tocar con ese doble, pegado ahí. Tranquilo. No, pero sí, fue un cambio que en verdad salió como natural. No fue una vaina como que déjame buscar algo nuevo con Josué. O sea, Josué y yo nos comenzamos a juntar. De que déjame buscar, vamos a buscar a tocar esto. Que si no, era como, mira, yo saqué esta vaina. Y era como que, ok, déjame montar una batería. Vamos a darle. Okay. Y básicamente seguía... Claro, hay una base de influencia que es muy... Está muy amarrada a lo que es el stoner y el psicodélico y el rock viejo. Que es básicamente la esencia de lo que se está haciendo ahora. Con todas esas bandas del género. Pero sí, es una vaina... Es como una algo natural, como de rescatar esa esencia del rock clásico. ¿Te sientes rescatado? No, todavía. No, es duro. Te fuiste bueno, muy bien. Me tripió. No, te presté atención, loco, me tripió. Qué bueno. Fue duro. Fue bien, loco. De verdad, fue duro. Me quedé atrapado por tus palabras. Me quedé así, wow. Se me fueron un par de neuronas. No, loco, tirate. Tira los paquetitos ahí. Ya, se está vaina. No, tipo de así, que te hace así. Así, y él no va así. ¿Cuál es la canción que me... ¿Qué es lo que te van a tocar ahora? ¿Qué es lo que van a tocar? Ahora va... podemos dar... Ese es el primer sencillo que tiramos. ¿Cuál es ese? Microprosopo. Diablo, dilo otra vez. Dilo no, no otra vez. Es Microprosopo. Pero, ¿cuál versión ustedes van a tocar? ¿Cómo cuál versión? ¿Cuál versión ustedes van a tocar? Porque tengo entendido. Voy a bajar con demas y con hate. Claro,
Yo aquí quiero saber cuál es la dos versiones que te van a tocar hoy. La de verdad. Ok. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre las dos versiones? Yo no sé. ¿Tú no sabes? No, yo tú le das a ella. A la versión tuya, yo quiero saber cuál es la diferencia entre las dos versiones. ¿Cuál es la diferencia? No se puede tocar borracho esa vaina. Tiene ay, como 80 BPM. Sí. Por eso yo bebo después de los shows. Después. Ya, sí, de eso fue. Toquen ahí microscopio, por favor. Toquen microscopio. Microprosopo. Diablos, eso. Espérate. ¿Qué significa eso? ¿Tiene algún significado astral? Sí, pero de tarea. Ajá. ¡Bálvaro! No, está bien. Celular ahí a buscarlo.
literal. Estoy sobrio y me siento que me estoy perdiendo de algo. ¿Aló? De los paqueticos. ¿Pero me oye? ¿Ustedes me oyen? Hey. Sí. Sí, tú estás ahí. Ah, ok. Tú. No, pero como lejos. Estoy lejos. ¿Aló? Ya, ah, tú ves. Ey, Bonnie duro, resolvió. Papá, pues sí, estoy sobrio y me siento que me estoy perdiendo de algo. De algo. Papá, yo quiero que ustedes me cuenten las mejores reacciones de las personas cuando van a los conciertos de ustedes. Un top 5 ahí de esas reacciones, porque yo sé que están ahí. Yo sé que están ahí, yo lo evito. Yo quiero así. El cuento que tú me vas a tirar ahorita. Que yo te frene, el cuento que te iba a tirar ahorita, que yo te frene, dije que no lo hiciera, yo quiero que tú me lo hagas ahora. Mira, son varios tipos de personas. Ay, porque hay uno que llega borracho así que no puede con su vida, y yo dije, loco, pero tú le ves los sudores así, loco, ustedes son lo máximo, loco, ustedes son como una mezcla, como de Mars Volta, con Black Sabbath, con Slipknot, me dijeron un día, yo, loco, ¿qué? Así mismo. Con Tool. Pero están los otros, que son los astrales. Ey, ¿cómo que Tool, papá? ¿Quién te dijo eso? Mierda. Ese, a Josué, oye, yo escuché que a Josué le encantó la última canción de Tool. No dejen que hable, dejen que Josué te va a tirar al medio. Está perfecta. Dale, sí. ¿Qué? Sí, pero ah, los astrales. Pero tú dices la Tool, la marca de papel de baño, ¿eh? ¡Ey, mira! ¡Wow! Estoy ofendido. ¡Wow! Mira, tú no puedes. No, relajando, sí. Son duros. ¿Qué? Ese niño es fan de Maynard, ¿oíste? Ese niño es fan de Maynard, ¿oíste? Ay, tiene Dios el mismo Dios tatuaje de Cristian Castro. tiene un tatuaje de Maynard en el pecho, así. No, ¿qué pasa? Oye, los astrales, yo quiero los astrales, dime. Ey, esos son heavy. ¿Cuáles son los astrales? Cuando tú sales del concierto y están así. Loco. Mirando para el cielo. Ey, pero los amamos a todos y cada uno de ellos. ¿Eh? Tú lo amas. Pero por ellos que tocamos. Lo amamos. No, hermano, ellos son los. Si ellos nos ponen así, por los astrales. Por los astrales, que estamos aquí. Pero cuéntame de los astrales. No, loco, tú sabes. Loco. Yo sentí. Man. O sea, yo estaba bailando ahí. Yo sentí como que. Como que ustedes abrieron un portal y yo me iba ahí, loco, lejísimo, mano. Y después, como que ustedes me jalaron para atrás. Entonces sí, loco. Se siente bien. Es heavy, ¿verdad? Cuando te dicen eso, porque tú entiendes. Yo me identifico. Lo que yo voy a cruzar por esa puerta elevado, así. Ajá, yo voy a estar así. Elevated. Sí, al principio era raro, porque cuando comenzamos los primeros conciertos, yo me acuerdo que el segundo concierto que tocamos, ya di que era el público, digo full, fue el de Abaddon, el de Cinema Café. Sí. Y la gente, se acababa la canción y se quedaban como que. Y después comenzaron a aplaudir. Entonces, yo lo veía, yo me sentía mira, mal. A la gente no le gustó. En delay, así. Pero vamos a seguir dándole. Pero en verdad, era como que procesando la gente estaba la cayendo visión. Todavía. Estaban en Galáctica. Pero sí, en Saturno, ahí, haciendo coro. Sí. Yo hay videos ahí. Yo siempre trato de grabar la vaina y hay videos de la gente. Se va la gente. Uh-huh. Y dice, yo me curo más que el diablo. Porque es que te la cara es como. ¿Qué es lo que pasa? Sí, sí, sí. Pues señor, ¿y Perú? ¿Qué es lo que en Perú? ¿Cómo les fue en Perú? ¿Qué fue de todo? Lo más. ¿Qué es lo que? José va a hablar de Perú ahora. Dale. No. Hay que aprender mucho de para allá abajo. De verdad. O sea, somos unos niños. Oye, es básicamente la misma falta de recursos, pero muchísimo más organización. Sí, loco. Coño, loco, qué duro, loco. 28 bandas, loco, en un día. Tocamos 28 y aquí tocamos 10 y acabamos tardísimo, loco. Y nos matamos, nos damos pile golpes. Tres pisos, tres tarimas. Te acababa una, comenzaba la otra en el segundo. Y para que aprendan, el concierto era como algo de padre. Es una vaina de la Virgen, de la como si fuera la Virgen de la Altagracia, pero de Perú. Ahí era. Y los sacerdotes estaban tirando una foto y grabándolo mientras estábamos. Pídele permiso al cardenal para hacer un concierto. No, para que te y se vendía cerveza. Yo le voy a mandar ese correo, tranquilo, yo lo voy a mandar. Coño, loco, qué duro. Muy duro, loco. ¿Y el hostal? ¿Todo bien en el hostal? ¿Eh? En el hostal. Estaban altos. Fue heavy, se saltaron de Manuel. Es un lío ahí, muchacho. ¿Y tu celular? ¿Todo bien con el celular? No, para la mierda los tres días. Ya, se me perdió los tres días, ya me dio un humo y ya. Señor. Dale para allá. ¿Qué van a tocar ahora? Perdón. El hombre del jardín en la espalda. Oh, wow.
Señora, entonces... mierda, ahí me desubicaste. ¡Diablo, tú viste esa vaina! Luego el tipo me tiró los códigos y yo dije, mierda, así desubicado. Señora, esta es la última canción que usted me va a tocar, tengo entendido, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El hombre del jardín en la espalda, está bien en el nuevo ahora. El hombre del jardín en la espalda. Ajá, imagínate un tipo caminando con una vaina llena de mata. Esa es tu representación gráfica. Ajá. Señores... Muchísimas gracias por venir a Whatever. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué fue? ¿Qué? No sé. Tigre, siempre ando desubicándome. ¿Qué? ¡Ya! Oye. Señores, gracias a Whatever por permitirme aquí hacerle esas preguntas. Los quiero mucho. Los quiero. La evangélica, ¿qué era? ¡Ey! ¡Represent! No fue planeado. Yo me imagino, sí, porque tú no sabías nada. ¿Qué es lo que yo era? ¿Evangélica qué? Una feminista. Feminista evangélica. Hay un fallo ahí. Yo no sé. Y salí yo así. ¿Qué es lo que? Nada, señores, esto fue Múcaro y estamos aquí en Whatever.